Aena defensa que les obres d'ampliació de l'aeroport de Palma no pretenen incrementar la capacitat màxima i que es mantindrà al límit de 33 vols d'arribada i 33 de sortida en una hora. El director de l'aeroport de Sant Joan, però, assegura que la infraestructura no opera al 100% durant tot l'any i que el nombre de passatgers anual podria créixer, si ho fa fora de l'estiu i supera abans del 2025, els 34 milions de passatgers. Nosotros podríamos perfectamente crecer por encima de 35 millones porque la gente viniera en invierno, cosa para la que todos estamos trabajando, para que venga más gente en invierno, en cambio no viniera nadie más en verano. Una vez finalizadas las obras, nosotros no habremos tocado la capacidad declarada, pero el número de pasajeros del aeropuerto, si sigue la tendencia actual, pues es posible que suba, pero es algo que no depende de nosotros. Per a Aena, les obres plantejades pretenen millorar la infraestructura i garantir un servei de qualitat. Asseguren que no és la seva responsabilitat decidir si es posa un límit al nombre de turistes o d'avaluar-ne la capacitat de càrrega de l'illa. No somos los apropiados para estudiar, analizar cuál es la carga de la isla. Nosotros no tenemos una responsabilidad sobre la explotación de esta isla. Creo que eso recaería sobre otros. Nosotros, nuestra obligación es poner la oferta a la demanda que produzca la isla de acuerdo a cómo esté gestionada. Si fuéramos una barrera, también impediríamos a la gente propia de Mallorca poderse mover. Es decir, no podemos distinguir, tú puedes entrar, tú no puedes entrar, no tenemos una aduana aquí. Tot i que no ha finalitzat l'avaluació ambiental del projecte, Aena ja ha començat la licitació de 3 de les 4 actuacions. Un procediment habitual, segons explica el director de Sant Joan, i que es fa per estalviar temps. Amb tota la idea era començar les obres l'hivern que ve, però ho veuen complicat i creuen que es retardarà.